De anoche tenemos un total de muestras procesadas de 114.912 con resultados positivos acumulados de 67.816 casos. Estos están distribuidos en la zona conurbada con el 71% del total de los casos reportados, siendo Puebla la capital todavía la, la más eh, eh, frecuente presentación con 63%. Eh, tenemos 1.155 casos activos, incluyendo pacientes hospitalizados y personas ambulatorias, con 357 casos activos nuevos, distribuidos en 68 municipios. En lo que se refiere a hospitalización, tenemos reporte para el to to todo el sector de 1.040 pacientes hospitalizados, 148 de ellos conectados a ventilador mecánico, que se distribuyen de la siguiente manera. Para los servicios de salud del Estado de Puebla tenemos 367 personas hospitalizadas, con 36 de ellas conectadas a ventilador mecánico. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, 370 personas hospitalizadas con 57 en ventilación mecánica asistida. Para el ISTE, 93 hospitalizados y 9 en ventilación mecánica asistida. Respecto de las lamentables defunciones, se reportan hasta el momento... 8,952 defunciones, en las que ya se incluyen aquellas diagnosticadas por asociación epidemiológica y por dictaminación, con 28 defunciones dentro de las 72 horas previas al cierre de la información. ¿Es cuánto, gobernador? Doctor Huerta, eh, secretario de Gobernación. Sí, gobernador.